Y pues así se van. La mano ya le da. Bueno, dale, va. Ya. Sony und heute geht es um die ZV. Wenn du kein Problem hast, weil das ist ein großer Vorteil für das Aufnehmen von dich selbst im Selten, entweder durch Erkennung des Auges oder durch nachverfolgt. Du musst also nicht wissen, wie diese Kamera zu arbeiten. Estoy viendo reseñas de cámaras porque me quiero comprar una. Mi maximum budget era 200 euros, y con 200 euros te compras un Nokia 1100. Con 200 euros literalmente podés comprar la cámara que tenía mi hermana, que era esas digital cameras, las que se usaban en el 2005-2006. Si ya quiero algo más pro, me sale más plata. Así que si hay alguna amiga interesada en apoyar a esta empresa, yo tomaría un crédito de vosotras, alguna alma caritativa, y luego lo repongo con cómodas cuotas de... ¿Lo hablamos? ¿Les parece? ¿Lo financiamos? Porque te cuento, Michelle. Te cuento. Yo no tengo drama de comprarme la Coolpix, esa del orto. No tengo drama, yo te la compro. Pero estamos en una calidad de alta gama, con un celular de la Grand Flower. Cuando yo empiece a grabar con esa otra cámara, ustedes, no es por mí, es por ustedes. No es por ustedes. Porque cuando yo empiece a grabar con la otra cámara, van a decir, esto ya es una mierda, mira, hasta acá llegamos. Pero vos no podés estar mostrando esta calidad del orto en los videos. No es posible directamente. ¿Qué más? Morite. Así me van a hacer ustedes. Bueno, está bien. Un poquito es por mí, porque yo llego a grabar con esa cámara, la voy a agarrar y le voy a... La voy a tirar a la mierda. Pero otro poquito es para cuidarlos a ustedes. Tienen que saber qué tipo de contenido están consumiendo. Hay que saber qué alimentos dejamos entrar en nuestro cuerpo. Elonga, digerí tu comida. Trust yourself. Fallas. Bueno, así que quizás pida un préstamo al Banco Central de unos par de euros para comprar otra camarita. It's a holy jolly Christmas and a happy new year to you. ¿Viste esa previa a mudarte a otro país? La influencer que te tira un pop que en tu puta vida vas a poder relate to. Ay, estoy hablando mucho en inglés, qué pelotuda. ¿Viste cuando la influencer te tira una narrativa para que vos puedas empatizar y no puedes empatizar con eso? ¿Viste cuando te estás por mudar de país de Europa a otro país de Europa y tipo no te querés comprar ningún producto porque tipo ya te vas? Bueno, estoy en esa. No estoy comprando papel higiénico, agua, no estoy comprando alimento. Yo vivo del aire que respiro, vivo del sol que me pega en la cara, vivo de... la naturaleza que me rodea. Ah, pero ayer me fui a un rooftop. Ahí les cuento, escuchá. Esta bufanda va a ser mi aliada en este invierno. Ay, qué lindas las navidades, cómo la pasamos, ¿no? ¿Vieron? Ay, estuve tan feliz, fui una persona feliz. O sea, en cada momento, en la cena, súper especial, súper graciosa, súper hermosa. Después en el boliche, estuvo muy bueno. Mika, en un momento, no sé si vieron que a Mika le regalamos una petaca. ¿Regalamos una plural? Y dijimos, bueno, adentro del boliche tenés que comprarte un refresco y poner... Y... Refresco. Es que aquí le decimos refresco y vosotros os decís gaseosa. Gaseosa como la Sprite, ¿vale? Entonces era, bueno, te compras una Sprite y le pones el gin tonic de la petaca y te armas un drink adentro del boliche. ¿Cómo hace uno cuando no quiere pagar? Bueno, no, más no. Mika se compró el gin tonic. Era tipo una tía borracha. Mika, le digo yo, está fuerte ya el gin tonic. Déjalo así. El gin ya tiene mucho gin. Mika, amiga, ya está. Mika, es puro gin. Yo no sé cómo se tomó ese trago, porque estaba intomable. Ay, Dios, la hemos pasado. Bueno, y anoche fuimos a un rooftop con Agus. Le dije a Agus, mira, te invito yo porque quiero ir con alguien especial y quiero ir a ese rooftop antes de irme, ¿no?
Las vistas eran estas, ahí se las estoy añadiendo en este momento. Miren lo que era, o sea, super special, super cute, super aesthetic, todo, ¿no? Hicimos un brindis. Cuando llega el momento de pagar la cuenta, mentira, no llega el momento. Es decir, viene inesperadamente porque nosotros la cuenta no la pedimos. Viene un random y nos trae la cuenta y Agus, tipo toda diplomática, ya cierran, dice Agus. No, no, estoy haciendo rondas de cuentas. En el ticket decía, el trago de Agus decía 8 euros, cuando en realidad en la carta decía 6. Listo, vamos a pelearla. Ella toda dulce, toda... En la carta pone 6, pero aquí en el ticket 8. Y el cara de Birch responde, pues ese es el precio. Ay, no, el odio que nos dio. Que se los cuente a Agus. Que se los cuente a Agus. Yo le dije, bueno, el pago. Y le digo, ok, así quedamos. Le digo a Nico, yo me voy a quejar. Nada más digo eso. Fuimos a quejarse a Agus. Y la mina dice, perdón, qué sé yo, los hacemos miembros. Así que mostrame, por favor. Está en paz, bebé. Está en paz. Somos miembros de acá, sí, yo soy miembro de... Así que salimos victoriosos, impolutas. Cuando quieran, vamos de Valencia al rooftop, porque yo soy invitado. Ustedes tienen que pagar, yo no. Un poquito. Bueno, hoy hacemos mi despedida de Valencia. Dije que voy a hacer un postre. Ay, pare, pare. Muchas cosas, muchas cosas. Punto número uno. Me habló mi mamá al WhatsApp ayer, me dice... Así que le tuve que explicar de vuelta a mi mamá. Bueno, escúchame. Punto número uno. Punto número dos. Sobró comida en Navidad, así que mis dos empanadas estuvieron regias. Punto número tres. Tengo que hacer una torta para esta noche. Y dije, bueno, igual, después de comer, dije, no voy a ponerme a hacer una torta grande. Voy a hacer una torta pequeña. Pequeña. Porciones racionadas, somos 8 personas. Una porcioncita. Y después pensé, a Fiorella no le gusta lo dulce, ya fue. Mas no. Así que vamos a ir al Mercadona, tengo que comprar varios productos de limpieza de pisos, porque acá se acuerdan que viene a vivir Caro, yo le tengo que dejar todo en condiciones, mínimo. Tengo que hacer la valija, tengo que darme de baja de la obra social, pero lo voy a hacer mañana, ya fue. ¿Hay alguien en esta casa? Ah, boludo, está el catalán. Yo pensé que estaba solo en esta casa. Oh, that's the ya me estresé, boludo. ¿Viste cuando tipo tenés que hacer las maletas y tipo te reestresás porque tipo tenés que hacer maletas porque te mudás de Europa a otro país de Europa? Un matecito. Este es mi desayuno. Me estoy por ir y recién ahora descubro que a una cuadra en mi casa venden productos latinos. Chocolí, chimbote, friegazuelos, pañuelitos. Estos los voy a usar de papel higiénico, de Rolisec y de pañuelitos. Queso crema, naranjas. Ay, me voy a poner de vuelta en la cama yo. No le arma la valija. No me iba a filmar, pero es que mis amigas son tan conchudas que después no me van a creer que la hice yo. Así que por las dudas lo estoy haciendo yo. Estoy usando esto, chimbote, y Agus me dijo que le agregue un poquito de cremita de leche. No sé cuánto. Un chorrito, dijo ella. La cocinerita, ponelo en 2 minutos y cruzar los pochoclos más ricos. Ah, no, la pochoclerita, nada que ver. Pensé que decía la cocinerita. La pochoclerita, ponelo en 2 minutos. Verás los colores más ricos del mundo, nananá. Ponelo en 2 minutos. Y vete a disfrutar en familia.
Muy bueno, boludo. No es muy difícil tampoco, ¿no? Pero me agarró un estresazo con esa valija. Valentina vio mi video donde yo puse toda la ropa que no me llevo y empezó: ay, tráeme el jean gris. Ay, tráeme la cosa Lacoste. Ay, tráeme el cardigan Lacoste. Hola, amor, ¿vos no estás entendiendo que es el haul de lo que no llega a Berlín? ¿Estás entendiendo? ¿Se entendió? Parece. Ponelo ahí 2 minutos. Así los pochoclo, marica. Creo que decía que tenía que estar apagado el fuego. ¿Qué fuego si nada va al fuego? El tema ahora es desparramar esto arriba de las galletas. Siento que se van a ir todas a la mierda. ¡Re bien! Ah, qué bueno que lo estoy haciendo. ¿Esto va al freezer después? Ay, no me alcanzan las galletas, boludo. ¿Galleta? ¿Una palabra más en gallego y me mató? Ah, acá hay más, boludo. Chequeate el detalle de ahora. Ya estoy para una colaboración con Paulina Cocina. Walking in the winter wonderland. Estamos yendo a un café estéril. Un cafecito estéril. Quiero tener una cámara. Pero una cámara no tiene la opción 0,5. Estamos yendo por nuestro último café. No, mentira, mentira. Mentira. Mentira, colega. Un trípode, re pesado. Ella quería todo. Bueno, ella pasó, dejó buenos regalos. Qué choto de mierda. Ahí es el café. Oh, igual está muy caro, pero para que lo vean. Nos vamos a tomar otro lado. Porque aparte es para llevar. Mirá, venden todas cookies, me captás la idea. Nosotros probamos la de... como 4 cada una. Ah, no, 3.50. Y es muy estéril. Muy estéril el coso. No, igual le saco el sonido, pero en el video se ve un orto, boludo. Se ve como... Pedías en este barrio hermoso, pero en un chino. Vamos a ir a comer un chino, o sea. Pero en el Carmen. Momento chocotorta. Bueno, agarren, agarren. Gracias. No, acá queda. Ay, sí, mira, se nos dio uno de más. A ver, quiero reacción. Porque no sé cómo puede haber salido esto. ¿Está buena? Ay, a ver, ven. Que le puse mucho esmero. Sí, que el tupper no es mío encima. Yo les pagué para que... A ver, Fiorella, que tanto dice. ¡Ay, qué rico! Estás acá comiendo. Eso. ¿Qué palabras tenés?
Sí, igual a Ferrero Rocher. Sí, fue paz.